Nosotros mismos también dudamos en el momento en el que, por ejemplo, la MTC y la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias decidía a lo mejor no estar presente de forma tan física como en otros momentos con un stand, pero éramos conscientes que lo estaban las empresas del puerto. Éramos conscientes que también lo iba a estar Turismo de Tenerife en la presentación de su nueva marca de Tenerife Despierta Emociones y creímos finalmente que también se abría una oportunidad. A veces en las dificultades hay oportunidades y así hicimos ver la feria de, de turismo. Además, habíamos emprendido, éramos de los pocos municipios turísticos que habían emprendido una campaña específica en un momento tan complicado como este, que fue en su momento pues, el Redescúbrete, Redescúbrenos y la oportunidad de sacar esa campaña en pleno verano, haciendo, pues, digamos, hincapié en todo el turismo nacional, en el turismo regional, en ese turismo más cercano que hizo que en unos meses tan complicados Puerto de la Cruz tuviera al menos muchos visitantes y que se notara quizás la pandemia menos en este municipio que en otros que presentaban pues escenarios más deserto por la falta de turistas, aquí no y con esa oportunidad nos fuimos con 10 razones con 10 píldoras, con la oportunidad también de, a pesar del mercado internacional no presente el mercado nacional, que era el mercado más cercano, de abrir nuevas oportunidades tanto con, en este caso con el grupo aboris o eh, con el World to Me, que tuvimos eh, reuniones específicas para hablar de las virtudes de este municipio y otros muchísimos encuentros que por primera vez yo creo que al ser una feria diferente nos permitió hablar de las virtudes del puerto muy de cerca, no estar en reuniones a veces de 25 personas en el que tú eres también uno de esos otros 20 y a veces tienes la oportunidad de que los encuentros fueron mucho más cercanos, mucho más concretos. Tuvimos también reuniones muy interesantes que en otras ferias en otros momentos no te dan las oportunidades, como puede ser con la Asociación de Comerciantes Minoristas de Agencias de Viajes de toda España, una asociación Importante porque nos permite hablar de Puerto de la Cruz en la venta directa en todo ese territorio eh, nacional, no solamente con los grandes grupos. Y bueno, nosotros tenemos que decir que fueron tres días de trabajo a tope, tres días de trabajo intenso, muy ilusionados, con muchísima agenda de reuniones. Tuvimos la oportunidad también de adelir los tres, a, eh, el alcalde quien les habla y acompañado de los dos concejales, tanto de turismo como de promoción, de Carolina y Roberto, y de también diversificar incluso la agenda para que nos dieran la oportunidad de poder estar incluso a la. Y a la vez en diferentes reuniones y diferentes coordinaciones. Yo estoy convencido que si no hubiésemos ido, tendríamos seguramente que a la oposición y a mucha gente diciendo que por qué el puerto no ha estado presente en FITUR. Si Así que era preferible estar y estar además muy, 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 muy presente con una apuesta clara, como digo, para poner también en valor todo aquello que hicimos. Porque como tocaba también decirle a los turoperadores, a las agencias de viajes, al minorista, a que Puerto de la Cruz había tenido una agenda importante, ahí se percibió algo muy claro, todo el mundo quiere destinos muy vivos, destinos multiexperenciales. nadie está ofreciendo sol y playa y tumbarte 20 días en un desierto, ya eso lo hemos tenido por desgracia y hemos estado todos confinados, ahora la gente necesita sentirse viva, y para sentirse vivo algo que poníamos sobre la mesa era la oportunidad de haber recuperado, por ejemplo, la agenda cultural, ya lo hicimos en su momento, no hay muchos destinos turísticos del país. ...que fueran capaces de decir... ...no, no, no, es que nosotros en plena pandemia hicimos Fe... ...hicimos Mueca, hicimos Periplo... ...hicimos Peñón Rock, hicimos Ritmo jammain, ...y e hicimos Carnaval de Verano y ediciones totalmente y no diferentes... Nada. ...eso no ocurrió nada porque somos una ciudad muy segura... ...y además tuvimos la gran suerte que en Fitur... ...el propio Instituto de Calidad Turística de España... ...nos hacía ese galardón que está presente en la mesa... ...que es el reconocimiento al trabajo... ...de eh, precisamente la certificación del el Safe Touring Certified que como está certificando el ICTE, solo éramos cinco municipios de toda España y el Puerto de la Cruz era el único municipio de toda Canarias, de todo el archipiélago, que estaba trabajando en esta certificación que se ha convertido en un ISO y que por lo tanto colocará a Puerto de la Cruz en el mapa de toda Europa como uno de los destinos más seguros de, de todo el continente. ¿no? Yo creo que hay que estar presente y yo agradezco mucho a Turismo de Tenerife todo el trabajo de coordinación. Se trata de pasar también por una visión muy clara de equilibrio: ¿no?... el equilibrio de la isla de Tenerife. Cuando hablamos de inversiones insulares pasa por el puerto de la Cruz. La manera de equilibrar tanto las inversiones como los presupuestos como la promoción de la isla de Tenerife pasa por el puerto. Por ser el destino turístico pionero y por ser el municipio que tiene la capacidad hotelera, en este caso, para poder atraer a todos esos turistas. ¿no? Y Turismo de Tenerife había hecho una agenda extraordinaria que hablaba de conectividad, de todo lo que eran las competencias insulares, y nosotros de la mano y a la par haciendo valer las virtudes que tiene el norte de la isla de Tenerife, porque cuando hablamos de Puerto de La Cruz no hablamos solo del puerto. Cuando hablamos de Puerto de La Cruz hablamos del norte de la isla de Tenerife. Y ahí también se hizo un trabajo interesante por parte mía, por parte de los compañeros, por parte de toda la representación que teníamos del Puerto de La Cruz... para hacer ver también a Saturoperador, a sus turoperadores, a esas eh, agencias de viajes la oportunidad de que el norte tiene de demostrarse como un elemento muy vivo. ¿no? Y en esas multi experiencias... tenemos cada vez más claro que aunque Puerto de La Cruz tenga identidad como marca de destino turístico. Estamos muy convencidos de que todo ese complemento extraordinario es el norte de la isla. Nosotros no podríamos pensar que ni La Brotava o Los Realejos o la Isla Baja o Ico de los Vinos no formen parte de las experiencias que el Puerto de la Cruz puede ofrecer. ¿no? Lo primero fue poner en marcha el Festival de Jazz, que fue la primera eh, actuación que teníamos y la recuperación de la actuación en vivo con un espacio en la, el propio Penitente, que hizo que ese aire que se vive en ese espacio tan singular del Puerto de la Cruz nos permitiera compartir la recuperación de la vida cultural. Yo sé que era muy difícil y sabía que no iba a tener todos los apoyos necesarios a mi lado. No los tuve ni de la propia oposición en algunos momentos, ni lo tenía de cierta ciudadanía que creía que recuperar la vida cultural era poner en riesgo a nadie. Y yo tenía clarísimo que para demostrar que eso era distinto había que trabajar mucho. Y yo agradezco a todo el equipo humano del área de cultura, de todas las empresas que hay detrás, que se demostrara. ...que la actividad cultural, que la industria cultural era igual que otro tipo de industria... ...mira, habíamos abierto el lago, por ponerte algún ejemplo... ...y nadie ponía en duda que el lago se abriera... ...porque además, eh, sí ponían en duda que se recuperara la vida cultural... ...como si estuviera todavía aún asociado al ámbito cultural... ...alguna connotación cultural como de rebaja, ¿no?... ...como de no entender que se es igual de profesional en este ámbito que en otro y por eso yo creo que era fue una lucha pero también posicionó por ejemplo en el observatorio de la cultura estatal ...posicionó que las dos insignias culturales del año han sido fe y mueca... ...y esta oportunidad no es, eh, digamos, baladí en un municipio como el del Puerto de la Cruz... ...que siempre está compitiendo con grandes sí. infraestructuras, festivales regionales... ...con gente que cuatriplica, quintuplica el presupuesto anual del área municipal... ...que somos muy pequeñitos pero a la vez como muy grandes, ¿no?... ...yo creo que hemos encontrado, encontramos en aquel momento la oportunidad... Y nos ha valido eh, también, como decía, decía antes, la oportunidad de no decirlo, sino de haberlo hecho. Claro. Y de que con la oportunidad de tener imágenes, incluso de demostrar que era posible. ...que si hay un, algún tour operador... ...que si hay alguien que se planifique sus vacaciones... ...para venir a Mueca o a Fe o al Festival de Ya... ...que ya estamos programando para las próximas fiestas de julio... ...y si alguien quiere organizar sus vacaciones... ...porque quiere disfrutar de estos elementos culturales... ...va a tener la garantía... En ...que en el Puerto de la Cruz es posible... ...porque ya lo hicimos en un momento... ...doblemente más complejo que el de ahora... ...y eso también da una garantía y una seguridad ¿no?... ...era, más fácil, era mucho más fácil no hacer nada... ...eso lo hicieron muchos porque es verdad que era... ...bueno, yo no digo que sea un acto de valentía... Pero, tam, ...pero también lo es, o sea... ...reafirmo que había noches que tampoco podía dormir tan tranquilo... ...porque sabía lo que me jugaba, ¿no?... ...sabía que tomar un camino distinto que el resto... ...posicionarte siempre de forma diferente... ...hace tener amigos y, y, y no tan amigos, ¿no?... ...porque dice, oiga, nos está también poniendo... Eh, ...en entredichos si Puerto La Cruz hace cosas y yo no las hago en mi municipio, ¿no? Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas se entendió, de hecho, yo estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo y de la oportunidad... que el puerto blindó a, a la infraestructura... a todo la, lo que es la industria cultural... tanto a nivel de infraestructuras como más el sector creativo, del talento, porque eso permitió que otros ayuntamientos se atrevieran, que otros municipios dieran el paso y que se empezaran a celebrar cosas que... de forma online estaban muy bien. Pero que evidentemente eso nunca llega es ni tiene la repercusión en un municipio como la que tiene cuando se hace de forma presencial. Yo creo que ese ha sido un buen ejemplo. De nuevo, Puerto de La Cruz ha sido una ciudad pionera para la recuperación de la vida cultural. Me hubiese encantado tener el apoyo institucional que tuvieron, por ejemplo, en Barcelona, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que se hizo una experiencia piloto. Y yo decía, bueno, no hay que cruzar el charco. Es se verdad. puede mirar para el puerto, que ya lo hicimos. Ya tuvimos la oportunidad de tener a más de 3.000 personas consumiendo cultura. Y eso, repito, no significó. ...absolutamente nada a los datos epidemiológicos de la ciudad... ...nada, porque a pesar de tener unos índices más que positivos... ...la de única desgracia que tuvimos en ese aspecto... ...está relacionada con el ámbito social... ...que esa es impredecible y para nada... ...que es todo el tema que ocurrió con Santa Rita ¿no?... ...pero para nada tenía que ver... ...ni con la recuperación de la vida económica... ...ni con haber abierto los lagos, ni con tener hoteles abiertos... ...ni con el servicio de restauración... ...estuviera ofreciendo servicios, porque eso de qué hablaba de la profesionalidad, de que el nuevo Puerto de la Cruz ha puesto sobre la mesa la experiencia como un valor más a la hora de una situación tan complicada y tan dura como ha sido esta crisis. ¿no? Es que además tiene que ir de la mano. Forma parte de la decisión clara de un gobierno que tiene que compensar las grandes obras, como por ejemplo se está haciendo la Piscina, el Centro Insular de Natación de Deportes Acuáticos, que estamos hablando de inversiones de más de 10 millones de euros en la ciudad. Siguen además habiendo mucha inversión privada, en reforma de hoteles, en la rehabilitación, pero eso tiene que ir de la mano de esas pequeñas cosas. Hemos puesto en marcha de nuevo la aplicación Línea Verde para que la gente no tenga que llenar las redes sociales de dificultades o problemas que puedan tener en su casa o en su entorno, sino que lo haga a través de la denuncia pública de una aplicación que nos permite a su vez fiscalizar a la empresa privada que nos presta servicios para que el gobierno pueda pues, seguir ahondando en esa necesidad y en esa eh, cobertura. Pero si es verdad, y aprovecho la pregunta para eh, pedirle a la gente eh, casi perdón o disculpas, porque el COVID también me ha alejado de la gente, yo sigo siendo el mismo, sigo teniendo mi número de teléfono pero he hecho mucho en falta el café de Fencha en las de esas o de Toña en la Vera o el abrazo de las mis vecinas de la calle Nueva o de San Antonio o el encuentro de los que tenía con los vecinos de Punta Brava o de San Felipe el Tejar, ¿no? Sí, sí y él lo he notado mucho, por ejemplo, con la recuperación de las fiestas patronales, en las fiestas de, de mayo que visitábamos todas y cada una de todas esas cruces, de todos esos encuentros familiares, de todas esas oportunidades que te dan un elemento tan de identidad en el municipio como puede ser pues, esa parte festiva ¿no? o de patrimonio, la oportunidad de estar cerca, porque eh, y lo echaba de menos, y lo he hecho de menos, ¿eh? no estoy en la política para estar en el despacho, no he dado el paso para perder el contacto con la gente, eh, ha sido siempre una singularidad personal y he hecho en falta ese tiempo, ¿no? que, que el COVID me, me ha quitado o que me ha restado, pero espero muy pronto tener de nuevo toda esa oportunidad para, como digo, volver a estar muy en contacto con la gente, porque al final uno está aquí el tiempo que sea, y uno no sabe si es para un mandato, si es para dos, si ocurre algo y uno se va antes, si, si va a estar media vida o el tiempo que le quede, si la gente genera esa confianza necesaria, pero lo que está claro y lo que no quiero hacer nunca. Por eso no he cambiado ni siquiera el número de teléfono. Es la cercanía con las personas. Esa es la que me ha hecho madurar en mi vida. La que me ha hecho llegar hasta donde estoy... y de la que estoy enormemente agradecido, ¿no? Desde eh, mi propio barrio de la Vera, en el que siempre insisto, porque ha habido tanta mala escritura sobre el barrio durante tantos y tantos años. Oye, que tener un alcalde de la verada tiene que hacernos sentir a todos orgullosos, ¿no? Y que la oportunidad de que alguien pues de barrio, que se ha hecho a sí mismo, que ha estudiado con las oportunidades que la vida le ha podido blindar, pues que eso sea un aliciente para que también otras personas no piensen que no hay salida, que no hay oportunidades y vamos a vivir un momento muy complicado, esto no ha acabado. Yo soy siempre muy optimista y tengo un mensaje finito. ...un mensaje claro de que el puerto tiene mucho futuro... ...pero el momento está siendo muy duro a nivel asistencial... ...en el ámbito de los servicios sociales... ...están haciendo, yo agradezco todo el trabajo humano... ...de todo el área que hay detrás... ...porque está siendo y va a ser un momento complejo... ...pero hay dos formas de afrontarlo... ...o llorando por las esquinas... ...y siendo muy pesimista pensando que me ha caído pues... ...esta desgracia que nos ha caído al mundo en general... ...o tomando y dándole vuelta a esas dificultades para encontrar oportunidades nuevas oportunidades y estoy convencido que un destino urbano como Puerto de la Cruz tiene la capacidad de pilotar toda la recuperación del sector turístico en la isla de Tenerife, me atrevo a decir incluso de toda Canarias, porque durante el confinamiento no hemos parado y eso es como si alguien aprieta eh, la carrera, ¿no? El pistón de salida, algunos están todavía pensando cómo salir a correr y otros ya hemos estamos en marcha, ¿no? Pero te acordaste de la Blue Trail, ¿no? Sí, 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 sí. De esa extraordinaria meta también, que es una... Maravilloso. Propuesta... Maravilloso. Una propuesta clara. Yo creo que el hecho de haber convertido al Lago Martianes en un auténtico escenario y darle vida desde que entramos no solamente por la disposición de las obras de reformas o de mantenimiento de ponerle un cariño no que faltaba sino con la oportunidad de mostrar cada uno de los rincones lo hemos hecho desde el festival mueca con un espectáculo propio con los encuentros recuperando la isla del lago y la sala andrómeda como espacios culturales para ofrecer desde un crédito de libre elección a una beca de danza eh, son tantas y tantas y tantas las oportunidades que le hemos dado y hay tanto y tanto que mostrar del complejo. que ahora, por ejemplo, el escenario de la Blue Trail ha dado otra imagen extraordinaria de esta obra fantástica de César Manrique y la oportunidad al puerto de volver a distinguirse. de cualquier otra ciudad turística del mundo, ¿no? Porque habrá mil metas en mil carreras. Pero lo que está claro es que ninguna como la del Lago Martianes, ¿no? Hombre, es que esto no ha acabado, además, después de lo pasa que uno con ese eh, espíritu optimista, lo que piensa es que esto se va, a, va a convertirse en todo lo contrario, en que va a vivir de nuevo una época en la que todos queremos inversión, en la que todos queremos volver a recuperar la vida que se nos arrebató, en la que de alguna manera, después de esta situación tan dolorosa, donde hay pues tantas eh, vidas perdidas, donde hay tantos momentos tan complicados. Antes hablábamos, ¿no? no podemos olvidar que donde estuvimos promocionando a Puerto de la Cruz había sido un hospital. Sí. Eh, no podemos olvidar que ahora vemos la recuperación, como este mismo fin de semana, que la Blue Trail ha sido un éxito, pero también lo ha, lo ha sido una feria de artesanía insular, que los artesanos han vuelto a la calle. ¿Y dónde han vuelto? A esa ciudad que da las oportunidades, que es Puerto de la Cruz. Decir en estos momentos que más de 9.000 personas han visitado una feria. De artesanía es hablar de éxito, es hablar de esperanza, es hablar de futuro, porque Puerto de La Cruz siempre se ha significado como eso, una eh, ciudad de vanguardia, una ciudad contemporánea, una ciudad cosmopolita, una ciudad que da oportunidades y es la ciudad de las oportunidades. Eso hará a su vez que seamos muy atractivos para la inversión. Intentaremos soportar un momento tan complicado como este, donde esas inversiones generarán empleo, como ha generado el propio ayuntamiento, que tenemos más planes de empleo que nunca que convenio. si tenemos convenios y planes de empleo tanto del no covid del cabildo del gobierno he eh, puesto en marcha en su momento hasta cuatro PFAE, que son planes de alternancia al trabajo, empleo no claro entonces es verdad que es muy difícil el equilibrio y que hay que atender a las dos aspectos pero en general sabemos que también los planes de empleo son trabajos para un año para cobertura de convenio. y si generamos economía en la ciudad las nuevas oportunidades de trabajo pueden compensar una vida personal toda la vida, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en ese equilibrio estamos y el mensaje es optimista porque creo y cada vez estoy más convencido de que Puerto de la Cruz tiene esta singularidad como un elemento único, una ciudad única que nos hará que, que en breve podamos mirar para el pasado con el dolor habitual que tenemos que tener por lo que hemos padecido, pero con muchísima más luz de esperanza y de lo que está por llegar de lo que ya hemos pasado, ¿no? Bueno, pues sabemos que hay muchas, está el concejal de fiestas trabajando en ellas y sabemos que va a haber mucha dificultad y que van a ser unas fiestas de julio también diferentes. El año pasado optamos mucho por la programación online, por homenajear a las hermandades, por dar una oportunidad de contar eh, y de marcar historia de otra manera por la situación que estábamos viviendo. Y este año, pues esa singularidad va a continuar con la diferencia de una recuperación de ciertos actos o de cierta programación que nos hará sentirnos, como digo, muy vivos, desde eh, cuestiones de cine, cuestiones más culturales, exposiciones, homenaje o incluso alguna actividad más de concierto o musical o la celebración de certámenes que va a formar parte de eh, la programación también de nuestras fiestas de julio. Yo creo que. ...van a ser fiestas de julio diferentes... ...que hemos iniciado un nuevo camino... ...que este fin de semana vivíamos de forma muy intensa... ...en la ciudad, esa pronta recuperación... ...o nueva normalidad... ...si la llamamos así, cada vez la vemos más cerca... ...y con la misma seriedad... ...la misma rigurosidad con la que en su momento emprendimos... ...cuestiones que las fiestas de julio... Eh, ...también eh, lo haga... ...y puedan en este caso pues eh, ocurrir de la mejor manera ¿no?... ...siempre con el dolor... De, de más, eh, no solamente eclesiástico, porque ocurrirán las misas en honor a, tanto al Gran Poder como a la Virgen del Carmen, sino porque si algo llena eh, de emoción nuestras fiestas de julio, eh, son nuestras procesiones y, y, y ni siquiera el recorrido del Gran Poder o de la embarcación de la Virgen del Carmen va a vivirse. Y esas son emociones que tenemos que contener, pero que las contenemos con un lenguaje muy claro de esperanza para que no se enquisten, sino todo lo contrario, para estar preparados para el año que viene, que será un año totalmente diferente a este, ya vivimos el año pasado de una manera, este de otra, y el que viene seguramente que ya con cierta recuperación. ¿no? Pero yo voy a instar a que todo el mundo siga viniendo a, a, a las fiestas de julio, a que aunque no haya embarcación ese martes sea un día festivo, un día muy seguro, como ocurrió el año pasado, un día muy familiar, un día de respeto, de singularidad, también de control de las medidas sanitarias, lo y vivimos el año pasado. Al puerto vino mucha gente en las fiestas de julio y se llenaron muchos apartamentos y los hoteles que estaban abiertos con un turismo muy nacional y eso tampoco significó nada a nivel sanitario y vuelvo a poner a insistir que eso tiene las dos vertientes tanto la profesionalidad del sector como también el cumplimiento de la propia ciudadanía y del visitante y eso es lo que realmente como mandatario eh, me tiene que llenar de satisfacción, ¿no? es decir, uno toma medidas, uno puede estar aquí, trabajar eh, día y noche para que todo ocurra, pero si luego no hay colaboración, no sirve de nada. Y yo tengo que decir que para, en mi caso, por lo menos, es todo a lo contrario. El puerto no ha dado ningún mal ejemplo, ni ninguna mala praxis que haya sido el titular de lo que ha ocurrido en esta ciudad, sino todo lo contrario. Aunque no genere la misma eh, expectación titulares en positivos que cuando son negativos, el puerto ha sido un ejemplo precisamente de eso, de convivencia, de cumplimiento, de responsabilidad, de seriedad, de recuperación, de equilibrio, de encontrar el equilibrio entre las cuestiones sanitarias y la recuperación económica. Y creo que ahora toca el momento de poner eso en valor para, como digo, ver el futuro con mucha esperanza. ¿no? Nos vemos en la fiesta de julio y aquí nos vamos a esperar a todos los amigos de Canal 10 y, sobre todo, también. A toda esa ciudadanía, porque nosotros el turista más cercano es el de aquí al lado, así que serán todos bienvenidos.